Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy les traigo un top 5 de mis perfumes favoritos de cuero de mi colección. La nota de cuero para mí es una de mis favoritas. Creo que te entrega esa masculinidad, ese punch, esa prestancia, presencia, un poquito de toque canalla, ¿cierto? Que no los dan otras notas, definitivamente. Ahora, la nota de cuero puede ser presentada de diferentes formas. Un cuero un poco sucio, un cuero limpio, un cuero elegante, y también puede ir como una nota de complemento, como para entregar un poquito más de densidad al perfume, ¿ya? Los cinco perfumes, más la mención especial que te traigo ahora, su nota principal es la de cuero, ¿ok? O sea, es cuero más algunas otras cosas. Y te voy a presentar diferentes tipos de cueros, como ya nombré. Unos limpios, un poquito más sucios, otros con más presencia y otros más íntimos, ¿ok? Otra cosa a destacar, la nota de cuero es bien especial porque no se encuentra naturalmente, o sea, no puedes destilar cuero, por ejemplo, ¿ya? Se tiene que crear, o sea, es una combinación de muchas otras notas que te da esa sensación, ese aroma a cuero, ¿ok? Bueno, vamos a empezar con la mención especial, la que a mi parecer sí o sí tiene que ir en este ranking, porque creo que su relación precio-calidad es excelente, ¿ok? Comenzamos con la mención especial. Tenemos la Yucawan Pour Homme de Rasazi. Este perfume es, yo creo que es el clon perfecto de Toscal Leather. Okay. Aquí lo que trata de hacer Rasazi es efectivamente emular y llegar lo más cercano posible a Toscal Leather de Tom Ford, que es uno de los perfumes de cuero más famosos del mundo. Y lo logra, créanme, muy, pero muy, muy bien y a un cuarto del valor de lo que cuesta Tom Ford. Además, su presentación es bastante bonita, viene en una caja dura muy buena, que yo la ocupo para guardar los decants, de hecho, porque es una caja de madera bien buena. ¿A qué huele la Yucawan? Huele principalmente a frambuesa, a un toque de azafrán y cuero. Un cuero limpio, un poco gamuzado. Y es, de hecho, de eso se diferencia un poco de Toscal Leather. Toscal Leather tiene un cuero un poquito más profundo, un poquito más oscuro. Acá no. Esto es un cuero, creo yo, muy usable, fácil de llevar, pero bien profundo, acompañado con una nota muy rica de frambuesa, que le da ese toque frutal, un poquito dulzón, un poquito ácido incluso, quizá un poco acompañado con el azafrán. Muy rico, muy bueno, con un muy buen performance. Incluso, déjeme decirle, yo tengo un decant de Toscal Leather y lo he comparado mano a mano y yo creo que incluso esta versión anda mejor en performance, tanto en proyección como en duración. Así que yo creo que es una excelente opción para el precio, porque esto está a un cuarto del valor de Toscal Leather. Así que Sí. si quieres oler a un perfume carísimo como Tom Ford y no tienes el dinero quizás para comprarlo, créeme que esta es una excelente opción. La Yucawan Pour Homme de Rasazi. Maravilloso, maravilloso perfume. Y esta es mi mención especial, más que honrosa. Es un excelente perfume para tenerlo en cuenta. Después de esa mención especial, vamos a comenzar con mi top 5, partiendo con, yo creo que es un indispensable, si te gusta la nota de cuero, tienes que tener este perfume sí o sí, ¿ok? Que es Acqua di Parma Colonia Leather. Este perfume huele a colonia italiana, ¿ok? Un limón siciliano ahí bien punzante, bien rico, bien jugoso, acompañado de una naranja un poquito amarga, y todo eso descansa en un cuero profundo, como de chaqueta vintage, de estas chaquetas antiguas color café, ¿cierto? Quizás un poquito ya bien usada o que Okay. huelen bien potente. Bueno, eso es. Es un cuero potente, fuerte, un tanto abetunado, quizás, como este betún de zapatos, acompañado de ese acorde de cítricos, punzantes, vivos, frescos de la colonia italiana clásica. Dura mucho, al menos esta versión de la colonia Leather, la clásica que yo tengo, que es esta etiqueta un poquito café. Sé que hay una versión Eau de Parfum ahora, que es, viene en una etiqueta negra. La verdad yo no lo he probado, así que no lo he podido comparar. Pero si logran encontrar esta versión, que sé que está lamentablemente descontinuada, créanme que es una maravilla, un perfume digno de adquirir, muy rico.
Quizás sí, el único pero que yo le puedo encontrar que puede ser un aroma quizás muy clásico. Olero quizás un poquito a persona adulta mayor. Pero si tienes la personalidad para llevar este tipo de perfumes, créeme que es una completa maravilla. Agua di Parma Colonia Leather. De, obviamente, Agua di Parma. Clase italiana y un cuero profundo. Exquisito aroma, muy rico, recomendable al 100%. Número 4. Cuir Andalú de Rania J o Rania J. Este quizás es el perfume más complejo de los que les traigo. Es el que tiene el acorde de cuero más sucio quizás. Es un poco animálico. Huele un poquito a establo gracias al oud que trae. Porque esto es un cuero profundo. Además de un oud bastante profundo. Un poco sucio. Ese como que huele como a establo. Aunque ustedes no lo crean. Sí, tiene ese aroma. Por lo tanto le da ese toque. Si fueses a un establo y están todos estos implementos, estas monturas de cuero que llevan los caballos, bueno, así yo lo siento, ¿no? Huele, tiene esa sensación porque tiene acompañado también una nota animálica de castorio. Entonces, castorio, que es una nota animálica, más el oud que ocupa Rania J, que es un oud bien profundo, un poquito sucio. Además del cuero que tiene, que es un cuero bien profundo también, da una sensación ahí bien, bien compleja, pero créanme que en el secado se vuelve un poquito dulce, acompañado quizás por unas notas un poquito florales, que lo vuelven exquisito, maravilloso, con un performance muy, muy bueno. He escuchado, hay gente que me han dicho que no les dura mucho. A mí esto me anda muy, muy, muy bien. Y creo también que su relación precio-calidad también es bastante buena. Rania J, si es una casa nicho, no es de las más caras, así que creo que está dentro de lo accesible, ¿eh? Por lo tanto, la relación precio-calidad que tiene es bastante buena. Un aroma muy especial, insisto que es un aroma un poco sucio, así que puede llegar a ser un poco complejo, sobre todo los que no están acostumbrados a este tipo de perfume. Pero yo creo que sí, deben darle una oportunidad, creo que se la merece totalmente. Cuir Andalú o Cuero Andalú de Rania J. Excelente perfume en mí con una excelente performance. Número 3. Un perfume del cual estoy gratamente sorprendido y una casa que estoy gratamente sorprendido de haber conocido, que es Falcon Leather de Matière Premier. Un aroma maravilloso, un cuero maravilloso. Esto está inspirado en el cuero de estos guantes donde se sujetan los halcones. Estos halcones, ¿cierto? Que se posan aquí en el brazo, ¿cierto? Que están como, no sé si domados es la palabra correcta, pero que sí están entrenados. Por lo tanto, es un cuero, si bien yo considero que es un cuero limpio, pero también tiene un toque ahí de oscuridad, un poco ahumado, gracias a la nota del alquitrán de abedul, que el alquitrán de abedul es como bien dice, un alquitrán, ¿ya? O sea, es una sensación quemada, un poco ahumada, pero también está acompañada de resinas, de un oud suave, un poquito medicinal, pero es un aroma muy bien construido, de excelente calidad. Y con un toque un poquito ahumado, quemado, un poquito ácido incluso diría yo. Pero créanme que no es un perfume difícil de llevar, para nada. Es muy elegante, muy, muy, muy elegante y de excelente calidad. La otra vez hablé sobre la calidad de Matière Premier, que creo que está, pero a un nivel muy, muy, muy alto, y eso lo refleja también su valor, ¿ya? Yo creo que este es el perfume más caro del que les voy a mostrar ahora, pero yo creo que la calidad que tiene acá el líquido es maravillosa. Creo que esta casa es digna de conocer más, que se hable más. Tengo otro perfume de ellos que es Encens Suave, que creo que es un incienso vainilla espectacular, maravilloso, y este, créanme que es un aroma a cuero maravilloso. Así que totalmente digno de conocer Falcon Leather de Matière Premier. Oud suave, cuero profundo pero elegante,
un toque ahumado, casi quemado, y sus toques también florales ahí también metidos. Maravilloso, me gusta mucho y su performance es muy, muy, muy bueno. Este es mi número 3, Falcon Leather, de Patek primero. Este otro perfume que yo lo conocí hace poco y me encanta, que es Cuir Velour, creo que se pronuncia así, Cuir Velour de Naomi Goodyear. Cuir Velour en francés significa cuero gamuza y creo que su nombre es perfecto porque este es un aroma a cuero gamuzado de estas chaquetas color café muy, muy, muy elegantes, acompañados de un toque de tabaco, un toquecito alicorado de ron. Este es un perfume realmente simple en su estructura, pero que huele maravilloso. También es dentro de todos los que les traigo el más íntimo. Y al hacer más íntimo, o sea, hace no ser tan punch y tan bestial en su proyección, también lo hace más versátil. Esto lo puedes llevar a una cita, lo puedes llevar al trabajo, incluso creo yo que podría llegar a ser una fragancia firma para invierno. Es un aroma denso, sí, pero créanme, muy bien estructurado y muy, muy, muy fácil de llevar. Ese cuero gamuzado, elegante, acompañado de ese toque de ron suave, de tabaco suave, lo hace muy, 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 muy rico. También hay un incienso por ahí metido, pero también muy suave. Aquí todo suave, es todo equilibrado, es todo contenido. Nada se dispara, nada es muy fuerte, nada es muy potente, no. Esto es un equilibrio perfecto, un aroma perfecto, a mí me encanta. Lo he llevado al trabajo y me han dado perfecto. Incluso he tenido muy buenos comentarios y cumplidos, sobre todo de hombres que les ha gustado bastante el perfume. Me han dicho, oye, qué rico este perfume. ¿Cuál es? Me han preguntado por cuál es. Lamentablemente también no es fácil de conseguir, pero si lo logran encontrar por algún lado, pruébenlo, porque creo que vale totalmente la pena. Su precio tampoco es tan elevado. Así que vale definitivamente la pena. Un gran, gran perfume de Naomi Goodyear, Cuir Velour. Sin mayor preámbulo, a mi número uno. Yo creo que ya todos saben cuál es mi número uno. Es mi perfume favorito de cuero hasta el momento y lo ha sido desde hace mucho tiempo y lo sigue siendo, que es Hombre Leather de Tom Ford. Mi perfume favorito de cuero hasta el momento, aún no hay quien lo venza. Esto es un cuero elegante, elegante, es un cuero moderno, una representación muy moderna del cuero. Esto, a mi parecer, huele como a tapiz de un automóvil de lujo. No sé, un Rolls Royce, por ejemplo, que tenga ese tapizado de cuero. No sé, un Aston Martin, me imagino, el interior de un Aston Martin con ese cuero limpio, de auto nuevo, así lo siento yo, porque esto es un cuero muy moderno, muy limpio, pero profundo, ojo, esto sí es un aroma a cuero igual profundo, algunos lo sienten incluso un poco como de betún, también como de zapatos, cosa que yo no lo encuentro mucho, la verdad, para mí esto es un cuero limpio. Limpio, brillante y brillante gracias a esas notas florales, sobre todo del jazmín. Tiene también unas notas de cardamomo un poquito especiadas y un fondo ambarado que le da un toque cremoso y un leve dulzor en su secado. Un perfume muy versátil, pero sí yo creo que se luce más en ocasiones especiales, porque es un perfume para hacerse notar, es un aroma un poco punzante. Por lo tanto, yo lo ocuparía más que nada en la noche, para salir, para citas incluso, porque también he recibido muy buenos cumplidos de este perfume. Muy buenos cumplidos, muy buenos cumplidos. De hecho, una infidencia, uno de los mejores cumplidos femeninos que yo he recibido en mi vida ha sido con este perfume. Cuando una mujer me detuvo en el ascensor, cuando yo me iba a bajar, y me para y me dice, oye, disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué perfume usas? Y le dije, Tom Ford, Hombre Leather. Y me dijo, ¿qué? ¿Qué es eso? Bueno, no lo conocía. Bueno, es normal porque mucha gente no conoce estos tipos de perfumes. Huele bien, gusta, se hace notar, tiene muy buena duración, tiene muy buena proyección y huele diferente. O sea, no hay
muchos perfumes que huelan en de este tipo, con esta clase, con esta calidad, ¿ok? Yo probé no hace mucho la versión Parfum, si bien me gustó, la encontré muy rica, creo que le quita ese toque un poco canalla que tiene este perfume, que es como un poco como de chico malo, chico rudo, y lo vuelve un poco más elegante, formal. No es malo para la gente que le gusta ese estilo, pero yo creo que Tom Ford Hombre Leather se caracteriza por eso, o sea, que te da ese toque de chico rudo, de un poco canalla, para hacerte notar. Y creo que eso lo caracteriza, ¿no? Si bien su versión Parfum no es mala, pero creo que le dio un twist, un giro que a mí no me ha agradado tanto. Así que sigo prefiriendo este, que creo yo que es una maravilla y por eso sigue siendo mi número uno. Eso, muchachos y muchachas, espero que les haya gustado mi top de cuero. Todos estos que le nombré, a mi parecer, valen totalmente la pena. Ojalá los puedan conocer y adquirir, o a lo menos probar. ¿Ok? Y eso, espero que les haya gustado este video. Nos estamos viendo. Cuídense. Adiós.